¿Cómo creemos que funciona el sistema capitalista? En general se cree que el capitalismo sigue funcionando como lo hizo entre 1930 y 1970. Es decir, a través de la reproducción simple ampliada del capital. La manera simple de entenderlo es viendo el proceso típico de circulación y de la acumulación, que es el siguiente. Empiezas con algo de dinero. Entras en el mercado utilizando fuerza laboral y medios de producción, los pones a trabajar con cierta tecnología y forma organizativa, creas una mercancía que luego vendes por la suma original más una ganancia, luego tomas parte de la ganancia y la recapitalizas en una expansión. Dicho de otra manera, nuestra historia comienza con un capitalista que tiene una idea brillante y una enorme suma de dinero. La idea de, por ejemplo, que el automóvil reemplace los carros con tracción a sangre de caballos. Lo que sucede es que esta persona se dice a sí misma: yo me imagino una sociedad donde los caballos no traccionen más y no lleven a la gente ni a las cosas. Imagino una sociedad con un motor impulsando la movilidad de las personas. Este hombre puede llamarse Henry Ford, o como tantos otros que habían pensado de esta manera. ¿Qué va a hacer para que su idea sea realidad? Va a comprar medios de producción, también va a comprar maquinarias y materiales, un lugar físico, y a todo esto lo llamamos capital fijo. Pero, para que la magia ocurra, necesita emplear trabajadores. La fuerza de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras crea las mercancías, en este caso, los autos. A partir de aquí, el capitalista lleva la mercancía al mercado de oferta y demanda y vende su producto a cambio de un beneficio. Cuando ese beneficio es suficiente para reproducir nuevamente el ciclo, hablamos de reproducción simple. En este caso no hay un excedente que permita la expansión. Pero cuando el excedente es lo suficientemente grande para ser reinvertido en la producción y permite la expansión con un correspondiente cambio de escala, nos estaríamos refiriendo a la reproducción ampliada del capital. A continuación, se presentan algunas de las empresas que desarrollaron esta estrategia después de la Gran Depresión. 1. IBM. Después de sufrir enormemente durante la Gran Depresión, IBM logró recuperarse y crecer gracias a su enfoque en la tecnología de computadoras. 2. General Electric. Aunque General Electric también sufrió durante la Gran Depresión, logró recuperarse gracias a su diversificación en una amplia variedad de productos. 3. Ford. A pesar de que Ford tuvo un desempeño pobre durante la Gran Depresión, logró recuperarse gracias a la introducción del modelo A y la innovación continua en sus vehículos. 4. DuPont. Aunque DuPont también sufrió durante la Gran Depresión, logró recuperarse gracias a su enfoque en la investigación y el desarrollo de nuevos productos químicos. 5. Procter y Gamble. A pesar de la difícil situación económica, Procter y Gamble logró crecer durante la Gran Depresión gracias a su innovación y la introducción de nuevos productos, como el jabón Tide. 6. Coca-Cola. Coca-Cola también logró crecer después de la Gran Depresión gracias a su enfoque en la publicidad y la expansión a nuevos mercados internacionales. Es importante tener en cuenta que muchas empresas no sobrevivieron la Gran Depresión, y estas empresas exitosas representan solo una pequeña parte de la historia empresarial de ese periodo.